Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar de este Porsche modelo 911, que es el más caro del momento, pero no tanto, y pone a cualquiera con los dientes muy largos. Bueno, este preciado ejemplar del famoso superdeportivo de las compañías alemanas Porsche y Volkswagen ha salido a la venta, pero ¿alguien lo ama y lo odia? Bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, uno de esos automóviles que divide a los fanáticos de los vehículos clásicos, y es que a menudo el modelo 911 de Porsche o lo quieren o lo odian, no hay término medio, pues bien, parece ser la semana del deportivo más asequible de la firma automotriz domiciliada en Stuttgart durante los años 1970, porque si hace solo un par de días se mostraba una unidad de este modelo que fue encontrada en un granero a la venta por un precio saldo. Se había hecho también otro con otro no menos interesante. Este Porsche 914 6 de carreras, que en cambio es una de las unidades más costosas del mundo. Bueno, en efecto, se está ante una de las series mejor consideradas de este vehículo. El 914 6 incluye un paquete de carreras con homologación SCCA-WP2, nada despreciable. De hecho, presenta un interior vaciado, una suspensión dura sin contemplaciones y un bloque potenciado que, por supuesto, viaja en posición central trasera. En definitiva, se está ante un automóvil clásico repleto de encanto, pero también ante una máquina totalmente rápida y divertida de conducir en un circuito de carreras. Bueno, su bloque de 2 litros de este modelo, el más gordo de la serie, fue reemplazado por otro motor, uno de 2,7 litros de carreras, mucho más que fuerte. Y bueno, se está hablando de como potencia 315 caballos, según anuncia el vendedor, mediado de un banco de potencia en el año 2013, y desde luego es un potencial brutal para un automóvil que no alcanza como peso 950 kilos y que de serie ni siquiera sobrepasaba la potencia de 110 CV. Bueno, no va a ser tan caro. Bueno, por otra parte, el equipamiento de carreras incluye jaula antivuelco, un extintor, un cuenta revoluciones específico y cuenta con un equipo de frenos Racing a prueba de sobrecalentamientos, la pintura anaranjada que es la original y una comple dotación de adhesivo de aquella época ponen el broche a este bólido de competición que, como se adelantaba al principio, es caro, aunque de igual no lo es tanto como se puede haber imaginado alguien. Bueno, la unidad del modelo 911 Porsche más caro del momento tiene como precio 47.500 dólares, algo así como 45 millones de pesos chilenos, que se puede suponer una buena tentación, sobre todo si se tiene en cuenta que el modelo en cuestión en su odómetro tiene registrado 61.000 kilómetros y cuenta con un certificado de autenticidad de la filial de Estados Unidos de Porsche. Si alguien es de lo que almas, seguramente ya puede hacerlo un poco más. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.